Señora presidenta, para ponerlo a consideración suyo y de todos los senadores y senadoras, así como lo mencioné al principio, el proyecto que presentó el senador Rodríguez A, acompañado por otros conjuntos de senadores y senadoras, que busca brindar una herramienta para que a través de un consejo asesor se pueda establecer las pautas para el turismo seguro en nuestro país, ha sido debatido realmente por nuestros asesores y asesoras, donde pudieron hacer aportes inclusive al proyecto y poder, digamos, construirlo, que eso es lo que también gratifica al senador, que lamenta mucho no poder conectarse y le gustaría manifestar esto, pero lo hacemos en nombre de él. Simplemente no es crear un ente nuevo, no es crear un organismo nuevo, es a través del Ministerio de Turismo, el Ministerio de Salud, el Consejo Federal de Turismo, instalarse en situación de ser un consejo asesor que pueda determinar, bueno, qué decisiones, o como si fuera un gran COE, ¿sí?, a nivel nacional, para que todo el segmento de servidores y de prestadores de turismo puedan tener las pautas claras y concretas como para llevar adelante los protocolos, determinar, bueno, las acciones a que nuestros destinos turísticos puedan ser seguros y de una forma también homogénea. Yo esto, si me permiten, lo hablábamos antes de ayer en la Comisión de Infraestructura y Transporte, donde se ha dado dictamen a un proyecto que es de mi autoría, pero que es de todos, porque en su momento de presentarlo fuimos 15 senadores y senadoras los que me acompañaron en esa propuesta de armar corredores seguros en nuestro país y que los destinos turísticos y las provincias pudieran homogeneizar los requisitos y pautas a cumplir al momento de que cualquier persona en nuestro país, sea por turismo, sea por salud, sea por trabajo, cualquiera fuera su motivo, pudiera tener pautas claras y vuelvo a decir, homogéneas, homologadas para que todas las jurisdicciones pudiéramos trabajar en conjunto sin estar cambiando, digamos, los manuales de ingreso o de egreso de determinada jurisdicción o según el tipo de transporte. Esto tuvo tratamiento antes de ayer, ha obtenido el dictamen, ojalá que pueda ser tratado también en el recinto. Va en la misma sintonía que el proyecto ley que busca llevar adelante el senador Rodríguez A, son herramientas. Nosotros como legisladores me parece que tenemos esta función, ¿no? No solo brindar normas cerradas y establecidas, sino que son consensuadas, que son dialogadas con los ministerios y sobre todo también con aquel que lleva adelante, en este caso el turismo, ¿no? El prestador de servicio o el turista, que es el que necesita también tener las pautas claras al momento de definir su viaje o su intención de viajar para, si Dios quiere, los próximos meses. Y algo más que no es menor es también contemplar las necesidades y requerimientos de los trabajadores del turismo, ¿no? Porque allí en una terminal aérea, en una terminal de buses, en el hotel, en el restaurante, ellos son los que brindan el servicio aplicando los protocolos y también debemos cuidarlos. Esta pandemia nos exige, ¿no?, un ajornar un montón de cuestiones donde va a haber que hacer mucho esfuerzo o donde ya estamos haciendo mucho esfuerzo, pero sobre todo en el servicio turístico va a haber que atender otras situaciones que se va a implicar y una necesidad de trabajo en conjunto sí o sí. Así que yo por mi parte lo que propongo, si los señores senadores y senadoras están de acuerdo, es que podamos circular este proyecto para la firma del dictamen y que cualquier modificación, cualquier suma que queramos hacer al mismo lo podamos incorporar en el recinto o a través del diálogo con el autor del proyecto también en estos próximos días, pero sí poder dar dictamen en el día de hoy. Gracias, señora presidenta.